Cuba Información. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Estamos en La Habana, en el taller de medios alternativos y redes sociales, que ha convocado a numerosos comunicadores de América Latina, de Cuba, por supuesto, y de otras latitudes del mundo. Y vamos a charlar con Alberto Cabrera, Beto. Él es periodista argentino, es secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba. Hola, Beto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, explícanos, preséntanos un poco esta agrupación, este colectivo tan importante que ha surgido, que creo que lleva un año más o menos. Sí, así es. Hace poquito cumplimos un año. Bueno, esto ha sido una vieja idea que veníamos redondeando con distintos compañeros, entre ellos Estela Caloni, la compañera Zulam Popa Danel de la Embajada de Cuba y otros periodistas, que veíamos que había una gran dispersión entre los comunicadores que generalmente tomamos la solidaridad con Cuba como nuestro objetivo principal, la defensa de la revolución, y bueno, vimos la necesidad de constituir un club para coordinar mejor la información que viene de Cuba y que realmente podamos horadar, ¿no?, con nuestro modesto bloque, llegar a algunos medios tradicionales de comunicación, desde ya que los medios alternativos siempre han estado con la solidaridad con Cuba, pero bueno, nos interesaba también ampliar el ámbito de la lucha hacia otros medios que generalmente se cierran para Cuba, ¿no? Y tal es así que, bueno, el CAPAC hoy por hoy, la presidenta es Estela Caloni, yo soy el secretario, pero tiene un cuerpo de asesores, ¿no?, que lo componen 13 compañeros periodistas, entre ellos Osvaldo Bayer, el sindicato de prensa de Buenos Aires, el compañero Camaño, Aznares, Carlos Aznares, amigo nuestro. Carlos Aznares, Víctor Hugo Ducrot, compañeros que son corresponsales, uno es corresponsal de Radio Habana, que es Coco Lopo de la ciudad de Rosario, Miguel Ángel Ferrari, también es una radio comercial, pero es un programa alternativo el que tiene que él, ya que a nosotros nos permite meter no solamente la cuestión Cuba, sino toda la cuestión que tiene que ver con la realidad latinoamericana e internacional, lo que está ocurriendo en el mundo, pero con una visión distinta a la que nos marcan los grandes medios. Así que, bueno, tenemos mucho por andar, tenemos mucho que hacer, mucho que mejorar, entre ellos abrir nuestra página web, que es una deuda que nos tenemos entre nosotros, y bueno, hemos decidido participar en este evento porque los consideramos muy importantes, un poco para plantear la experiencia nuestra y aparte para aprender, ¿no? A esos compañeros que integramos el club se han incorporado otros colaboradores que tienen que, algunos trabajan en diarios, digamos, de la gran prensa comercial, y te voy a nombrar algunos diarios porque allá están los multimedios, el multimedio de la capital, que en su momento estuvo vinculado a Mascanoso. Entonces te imaginas lo que significa eso, conseguir un espacio en el ámbito internacional, pero lo hemos buscado por otro lado, trabajando con los jefes de redacción, ¿no?, en un encuentro tete a tete, que decimos nosotros, personalizada la cosa, y hemos logrado abrir algunos espacios. No es lo que nosotros, pero eso ayuda. Por ejemplo, en los suplementos de educación hemos logrado instalar el programa Yo Sí Puedo, porque otra de las cosas que tiene el CAPAC, que aparte está vinculado a la multisectorial de solidaridad con Cuba, que tiene su brazo institucional que se llama SILCA, y eso permite firmar convenios con la municipalidad, con la universidad. Entonces nos abre caminos o espacios, como este caso de el Yo Sí Puedo, la Operación Milagros, ¿no? Hace poquito además entrevistábamos a Claudia Camba, que es la coordinadora de todos estos programas. Claudia Camba es de la UMEP y que, bueno,
junto con la UNMEP, la multisectorial de solidaridad, la municipalidad, hemos firmado el convenio el año pasado, casualmente, con la Municipalidad de Rosario para erradicar el analfabetismo de Rosario, para después poder trasladarlo a la provincia. Y no es poca cosa que Rosario hay casi 120.000 analfabetos, ¿no? Y bueno, eso se debe al trabajo permanente, persistente, de los compañeros que están en la multisectorial y modestamente con el apoyo que le podemos dar en cuanto a la difusión de los compañeros que estamos en el CAPAT y en la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy importante la difusión de la solidaridad cubana, en este caso con el pueblo argentino, en el campo de la alfabetización, en el campo de la salud. Sí, en el campo de la salud, bueno, te puedo decir, en Córdoba, en la provincia de Córdoba, funciona una clínica recuperada por sus trabajadores y en la cual hasta ahora se han operado de la vista de los precios milagros casi más de 1.500 personas, ¿no? Y si le sumamos que antes de que se inauguraba la clínica había que cruzar la frontera e ir a Bolivia, entonces la cantidad se aumenta, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema es pasar a Bolivia, después volver a hacer... Había todo trabajo, porque a veces los oftalmólogos, los oculistas, los colegios de oftalmólogos de nuestro país... No están muy de acuerdo. No están muy de acuerdo, claro, estamos pateando el negocio. Pero yo no puedo nombrar un caso. En Rosario, por ejemplo, un compañero que no tiene recursos o es jubilado, que supuestamente tiene una obra social, operarse de cataratas le significa esperar un año o dos. Y si va a operarse en un privado, no llega con la plata. Entonces la operación Milagros le viene a patear el tablero, como decimos. Pero es una cosa que el pueblo la está valorando, ¿no? Si bien a veces nos cuesta instalar esa cuestión de la operación Milagros en los medios, pero se conoce, se conoce. Mencionas los medios convencionales, los medios comerciales. En Argentina, ¿cómo se plantea el tema de Cuba en estos medios, en estos grandes medios? Bueno, ha sido y es una larga lucha todavía, porque a pesar de que tenemos una nueva ley de medios de radiodifusión, las grandes corporaciones mediáticas se niegan a ceder espacios. ¿Por qué? Porque hay toda una estructura en nuestro país, tanto en el aspecto judicial, donde son jueces que vienen formados desde la época de la dictadura militar. Entonces, las grandes corporaciones, apoyados por ese juez, presentan recursos de amparos para no cumplir con la ley de medios. A pesar de todo eso, se ha abierto una brecha, ¿no? Ya no es solamente el Grupo Clarín, La Nación, los distintos canales. Hay otras voces, como el grupo La TV Pública, Telesur, Canal Encuentro, en fin. Y no es poca cosa. Lo que nos falta es ver el apoyo que nos da el Estado, que nos tiene que dar el Estado a los medios alternativos. Porque, disculpa Alberto, en la ley de medios se plantea que haya un 30% del espectro o un tercio del espectro para los medios comunitarios, un tercio para los medios privados y un tercio para los estatales, ¿no? Eso es así. Eso es un enorme avance, ¿no? Pero en la ley, ahí está un libro, ahí lo tengo allá, dice, bueno, medios alternativos sin fines de lucros. Bueno, la mayoría de las organizaciones sociales sin fines de lucro no tienen elementos económicos para poder montar una radio, por ejemplo, o un canal comunitario. Cosa que también hay entidades sin fines de lucro, como la Fundación Ford, que bueno, son pueden sin fines de lucro, ahí, pero tiene poder económico, eso no tiene ningún problema. O las iglesias, que a veces juegan un papel en contra, ¿no? Que también tienen poder económico. Entonces la lucha es ahora de que el Estado, no del gobierno, estamos hablando del Estado, porque nosotros planteamos que los medios alternativos sean independientes de los distintos gobiernos de turno, ¿no? Entonces planteamos al Estado tiene que cumplir ayudando
a los medios alternativos que puedan cumplir su rol con eficiencia, porque también nosotros la mayoría de las cosas se vienen haciendo a pulmón, como nosotros decimos. Cada uno se produce su propio programa. Entonces no son en relación de, y eso a veces nos provoca dificultades para sindicalizarnos. Porque no todos los sindicatos de la provincia son iguales. Por ejemplo, en Buenos Aires no tienes problema, te puedes asociar, ser parte del sindicato. Pero hay otros lugares de que si no estás bajo relación de dependencia no puedes integrar el sindicato. Lo puedes integrar como adherente, pero en el momento de elegir las autoridades del sindicato no tiene voz ni votos. No, entonces todo es una cuestión ahí que nosotros la tenemos como objetivo de seguir luchando por esos derechos, ¿no? No es fácil, pero en los medios, te digo, ahí volviendo al tema anterior de los grandes medios, se han abierto espacios, no en la forma que nosotros queríamos. Bueno, Clarín ni hablar. Todo lo que saca, lo saca al revés. La Nación lo mismo. Pero Página 12, dentro de todo, que si ahora tiene un tinte más oficialista, hay un espacio. Un espacio de respeto a Cuba, ¿no? De respeto informativo. Cuba, nosotros con el tema del coloquio, le han hecho nota a Pombo, a Víctor Drake, a las distintas personalidades que han visitado Argentina. Y muy buenas notas, ¿no? El caso de la revista 23 también. Ahí han tenido buena llegada el tema de los cinco, las actividades que hacemos en Rosario, porque hay un grupo de periodistas que son amigos nuestros, que trabajan en esa revista y son de Rosario. Entonces eso nos abre un espacio. Falta todavía eso, no, nosotros no nos conformamos con eso. Nosotros pretendemos tener mayor penetración, pero bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora, que no es desdeñable, ¿no? Hay otra revista que se edita en La Plata, se llama 2016. Bueno, ahí tenemos las ventajas que una de las colaboradoras es la Caloni. Entonces, mucho más fácil. La presidenta del Club Argentino de Periodistas, claro, Amigos de Cuba, y claro, enorme periodista. O el Canal 23 que ha aparecido ahora, con esas otras dificultades, porque los canales de cable pertenecientes al grupo Clarín no querían subir la grilla del Canal 23. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha abierto una serie de canales de aire, pero bueno, todavía falta un poco porque no todo el mundo tiene llegada a eso, acceso a eso. Pero sí, está previsto que eso, la gran mayoría de la población tenga acceso. Los que son jubilados, los que no tienen trabajo, van a tener acceso a esas señales de televisión abierta, ¿no? Y Canal 23, a nosotros, para hacer una nota, hemos tenido que ir a Buenos Aires. Porque a veces la dificultad es propia de ellos, ¿no? Pero nosotros ahora hay un solo cable de Rosario que levanta la señal de 23 y de la TV pública y Canal Encuentro, pero todavía nos falta un trecho largo. Por eso nosotros decimos que la batalla la damos en dos frentes, una en los medios alternativos y la otra en los medios tradicionales. ¿Por qué? Porque si bien decimos medio alternativo, pero a veces hay programas alternativos, ¿no? Entonces también eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Así que para nosotros es una gran experiencia esto que estamos haciendo con el club, porque en la actualidad tenemos 137 periodistas de todo el país, más algunas agencias del exterior. Tal el caso de una agencia de Bulgaria que se enteró y ellos tienen un programa en español, ¿no? Y necesitaban información de Cuba. Y se la brindamos a través del CAPAX. Y eso es permanentemente, todos los días. Es diario eso. El Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba indudablemente tiene una relación directísima con todo el movimiento de solidaridad con Cuba en Argentina, que celebraba el undécimo encuentro de solidaridad el pasado noviembre en Misiones. Allí que sí. Tú estuviste, ¿qué impresión te quedó? Lamentablemente estaba viajando, porque yo tenía pensado viajar a Misiones, ¿no? Pero bueno, se dio esta oportunidad de que Estela no podía venir y entonces me designaron para que viajara acá.
con mucho orgullo, porque esta es una gran experiencia. Y bueno, todos los años, en esta fecha más o menos, se organiza el Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba en Argentina, donde convergen todas las organizaciones y movimientos y casas de solidaridad del país. Según la información que tengo, participaron en ese encuentro cerca de 300 delegados. Más, y bueno, y ahí se iban a discutir la temática de los cinco, el bloqueo mediático, y se iba a tocar casualmente el perfeccionamiento del CAPAX, haciéndolo extensivo a otros periodistas, ¿no? Así que eso es muy importante, muy importante. Porque el movimiento de solidaridad argentino no solamente está en esa temática de la solidaridad en sí mismo, sino, como decíamos hoy, en la búsqueda de construir alternativas políticas, porque ahí convergen un montón de organizaciones con diversos enfoques, con distintas ideologías, ¿no? Ahora, lo difícil después cuando queremos trasladar eso al campo de la política real, ¿no? Entonces, vamos a ver que compañeros que están, qué sé yo, con Pino Solar, un ejemplo, pero que son solidarios con Cuba, en el momento de las elecciones, vamos separados, uno por acá, el otro por allá. Y eso es lo difícil, pero bueno, apuntamos a eso, ¿no? A construir una alternativa real política, que eso nos va a asegurar después una comunicación más contundente con el tema de la solidaridad, no solamente con Cuba, sino con todos los países latinoamericanos, ¿no? Porque acá se ha hablado en este encuentro sobre el tema de los indignados, en el caso de España. ¿Dónde se canaliza eso? Porque el enemigo ha sido hábil, ha golpeado en crear descreimiento en los partidos políticos tradicionales. Entonces, toda esa gran masa de indignados no confía, indudablemente. Algo los Países Vascos han obtenido algunos diputados, también la Izquierda Unida ha aumentado su caudal, pero eso no alcanza, hubo un 30% que no votó, ¿no? Y si tomamos otros ejemplos de Estados Unidos, está bien, bueno, hay un bipartidismo ahí, está velado. Ahora, bueno, ¿cuál es el canal que contenga todo ese grupo de indignados que hay en todo Norteamérica? Porque el sistema electoral de Estados Unidos tiene sus trampas también, ¿no? Así que bueno, no es fácil.